Estamos dando inicio a su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy completamente la bienvenida. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Antonio Novoa, quien es parte del equipo médico del Hospital Psicosocial José Dolores Flete. Con él vamos a hablar de la depresión posparto. ¿Cómo sobrellevar esta situación? La depresión posparto lleva a pensar, por ejemplo, a la mujer que acaba de dar a luz en un suicidio muchas veces. Para hablar de este tema a profundidad, pues por eso hemos invitado al doctor Novoa. Así que, bienvenido, doctor. Siéntese como en su casa. Gracias. Ya lo hemos tenido varias veces. Así que el espacio, espero que sea de mucho provecho para las mujeres que acaban de dar a luz en estos momentos y que pueden vivir esta situación o están viviendo esta situación. Cómo no, muchas gracias por la invitación nuevamente. La depresión posparto es un tema o una enfermedad muy, muy común y de mucho interés, ¿verdad?, para la población nicaragüense. ¿Por qué? Porque afecta, según las estadísticas y los estudios, a un 15% aproximadamente de los partos, es decir, de las mujeres que han tenido partos. De 100, aproximadamente 15 pueden presentar una depresión postparto. Esto no hay que confundirlo con lo que es la tristeza postparto o baby blues, que le dicen en inglés. El baby blue o la tristeza postparto es algo común que sucede en las mujeres después del parto. En las primeras horas, en los primeros días y en las primeras dos semanas después de un parto, lógicamente tienen que haber cambios en una mujer, ¿verdad? Nosotros somos hombres, pero sí tenemos que entender que en las mujeres ocurren cambios después del parto. Imaginémonos cargar un bebé, otro ser dentro de su vientre, 9 meses, y luego de repente en unas cuantas horas eso cambió. Lógicamente que ocurren cambios emocionales y también ocurren cambios hormonales en la mujer. Y esto se va a manifestar de alguna forma. ¿De qué forma puede manifestarse? Pues ansiedad, tristeza, problemas para dormir, pensamientos de qué pasó, por qué cambió mi vida en estos 9 meses, ahora tengo otra situación, un nuevo ser que viene, un nuevo miembro de la familia. Entonces, esto puede traducirse en cambios emocionales que generalmente son manifestaciones de tristeza, pero que en una o dos semanas generalmente tienden a disminuir los síntomas y van desapareciendo. ¿El término es baby, cómo se llama? Baby blue. Baby blue. Sí, es la tristeza posparto. Uh-huh. Tristeza posparto que ocurre en casi todas las mujeres, un 80% de las mujeres presentan esta situación. No todas, pero la mayoría. ¿Esto suele darse mayoritariamente, doctor, independientemente de que la mujer ya haya dado a luz a otro? Haya traído. Tiene que ver. Claro que tiene. Pero que una ver. Primeriza, por ejemplo. La primeriza. ¿Le tiene que dar? Tiene mayor probabilidad de que le dé. Lógicamente, la primeriza, las que han tenido problemas en el embarazo, problemas emocionales o problemas de enfermedades durante el embarazo, tiene más probabilidades. ¿Verdad? Como la preeclampsia. Puede ser la preeclampsia. Pero debemos sí hacer la diferencia de que el baby blue o tristeza posparto no es grave y es pasajera, puede durar dos semanas. No es depresión posparto. Si esto se extiende en los próximos meses, hasta puede ser 4 o 5 meses, hasta un año puede durar, esto ya le llamamos depresión, y donde los síntomas lógicamente van a ser más intensos y van a dificultar a esta mujer relacionarse con otras personas y cumplir sus funciones, tanto como de madre, como de esposa y como de miembro de la familia en general. Yo decía al inicio, doctor, de que esta depresión posparto puede llevar incluso a la mujer a tener pensamientos de suicidio. ¿Es así o me equivoco? Es una complicación de la depresión posparto, las ideas suicidas, es una complicación. Lógicamente que no todas las mujeres que presentan la depresión posparto van a tener esta idea, pero sí como una complicación ya más allá de una depresión pueden ser las ideas suicidas.
Dentro de esto, de este ámbito de conjunto de síntomas que presenta la mujer en la depresión postparto, como es la tristeza, la dificultad para concentrarse, la pérdida de las energías, ¿verdad? Los problemas para dormir, el insomnio, la motivación para hacer actividades que antes le gustaban hacer, todos estos síntomas, si se intensifican, si no reciben el tratamiento adecuado, pueden llegar a presentarse en forma de idea suicida, que es lo que usted decía. Ahora, hay señales de que nos indican que esta, ya usted hablaba de la persona que no puede conciliar el sueño. Hay otras señales que nos indican, generalmente la mujer embarazada que acaba de dar a luz, perdón, duerme bastante con el niño, ¿no? Sí. Pero hay otras señales que nos indican que esta mujer está en el estado de depresión postparto. Claro que sí. Una mujer que pasa mucho tiempo llorando, que llegan a visitarla los familiares y no quiere salir a recibirlos, por ejemplo. Una mujer que tiene una preocupación excesiva por el bebé después del parto. Una mujer que tiene, o al contrario, que no tiene preocupación por el bebé, más bien siente que el bebé es una carga. Un estorbo. Una carga, y que el bebé tiene culpa de que ella esté en esa situación. Esto puede ser indicio de una depresión que ya se está haciendo más grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la seguridad de ella, la seguridad del bebé. Entonces, estos son indicios que nos indican que esta depresión, esta mujer está en depresión y que está complicándose sus síntomas, ¿verdad? Esto puede ser, esta depresión postparto, doctor, puede ser similar a lo que viven aquellas mujeres que luego de dar a luz a su bebé, lo han dejado a merced de otras personas, incluso ya no de sus familiares, sino que lo dejan, por ejemplo, en un basurero, lo botan en no sé, en otro lugar, pero ellas huyen para no hacerse cargo de este bebé. Podría ser una condición. Sin embargo, hay que investigar muchas situaciones, ¿verdad? Pero podría ser una de ellas, claro que sí. Porque también pueden ocurrir otros factores, como por ejemplo los factores económicos. Así es. Una niña que acaba de dar a luz y que su padre o su madre de familia no la apoya. Así es. O una niña que acaba de dar a luz, que su padre y su madre la apoyan, pero que el padre del niño no quiere saber nada de ella, por ejemplo. Eso puede llevarlo a una depresión postparto. Puede llevarlo. Son factores predisponentes. Y en una mujer vulnerable, cuando hablo de vulnerable, es aquella mujer que genéticamente viene predispuesta a una depresión. Por ejemplo, una mujer que ha padecido depresión anteriormente, antes del embarazo, esta está en mayor riesgo de presentar depresión postparto de otra que no ha padecido depresión anteriormente. Una mujer primeriza, un parto primerizo, es un factor de riesgo. Una mujer que ha tenido otras enfermedades médicas, ¿verdad? Otras enfermedades como problemas de tiroides, problemas de enfermedades crónicas, tiene mayor riesgo de presentar depresión postparto. Y claro que sí, los factores sociales y ambientales influyen en gran medida. Es lo que decía usted. ¿Tiene una pareja que apoya o que no la apoya? ¿Tiene la situación económica estable o no tiene una situación económica estable, ¿verdad? Tiene otros hijos, ¿verdad?, que están de acuerdo con el embarazo y que apoyan a la madre con el nacimiento del otro hijo, o tiene otros hijos que no están de acuerdo. Entonces, todos esos factores influyen, claro que sí, pero no son únicos y determinantes, pero influyen. Precisamente el cansancio, por ejemplo, como lo que dice, la madre no tiene apoyo para que en la noche cuando se levanta el niño le pueden hacer la pacha. Correcto. O no sé, tiene mucho cólico el niño y no hay quien le ayude a sacar los cólicos, solo ella. O sea, el cansancio más que todo. Correcto. El cansancio puede llevar a la depresión postparto. Claro que sí, es un factor ambiental. Porque, de hecho, después que la madre, la mujer, pasa el parto, ¿verdad?, ocurre el parto, lógicamente las hormonas disminuyen. Y también la energía se ve un poco disminuida.
Esto estoy hablando de 1 o 2 semanas, como le decía, la tristeza posparto. Y si en ese momento no está ese apoyo que usted dice, no está esa comprensión familiar, ese apoyo, lógicamente que esto puede prolongarse y los síntomas van a durar más de 2 semanas y a entrar en una depresión. La depresión de una mujer en el posparto se dice que es casi igual o parecida a una depresión en cualquier otro periodo de la vida, aunque no esté embarazada, no tenga un parto. Que los síntomas principales son los que les decía, la tristeza, los llantos casi todo el día, la mayor parte del día, disminución del apetito o aumento del apetito, ideas de culpa pueden haber, también ideas de que no vale, de minusvalía, ¿verdad? Disminución del deseo, del placer por ir a hacer cosas placenteras que antes le gustaba. Y aquella mujer pasa, como dice usted, acostada la mayor parte del tiempo, no quiere relacionarse. Entonces, todo esto, por eso es importante que también los familiares que están cerca tengan conocimiento de estos síntomas y ante la presencia de estos síntomas, inmediatamente buscar ayuda en la unidad de salud, porque son como una alarma para decir, hombre, hay que buscarle ayuda a esta persona, ¿verdad? Precisamente, doctor, las personas, los familiares que ven estos síntomas, estas señales de síndrome, o perdón, depresión postparto, en las mujeres que acaban de dar a luz, llevan a esas mujeres al médico. ¿Se presentan esos casos muy a menudo o son pocas las personas que no van porque piensan que es algo normal y que no puede pasar a más? Piensan que es algo normal. Lo que pasa es que, como le decía, si ocurre en las 2 primeras semanas, pues la mayor parte de las personas lo ven como algo normal, ¿okay? Porque vemos que va disminuyendo pues los síntomas, la persona se va adaptando, la mujer se va adaptando poco a poco y va mejorando su estado de ánimo poco a poco, siempre y cuando exista el apoyo de la pareja y el apoyo de los que están alrededor. Pero cuando estos síntomas van aumentando, como le decía, en el tiempo, y pasan más de 2 semanas, pueden ser hasta meses, entonces muchas veces no acuden a la unidad de salud por ayuda, para ser referida a donde un psicólogo o un psiquiatra, o recibir ayuda, aunque ayuda del médico pues general de la unidad de salud, muchas veces no acude. Médico general, por lo menos. Y lo ven como algo normal o lo dejan pasar, ¿ves? Sin embargo, esto no es adecuado porque, como le digo, puede complicarse con las ideas suicidas que decía usted, que eso ya es más grave, o pasar a algo más grave que se llama una patología, el estado de ánimo que se llama psicosis posparto. Psicosis por posparto. ¿En qué consiste la psicosis posparto? La psicosis posparto ya es una patología psiquiátrica más grave. Uh-huh. Es un trastorno del estado de ánimo, así como la depresión, pero más grave, que se presenta con alucinaciones, con alteraciones del pensamiento, con ideas delirantes relacionadas al niño o ideas relacionadas a ella misma. Por ejemplo, ideas de que el niño tiene una enfermedad grave o ideas incluso de dañar al niño, de hacerle daño al niño, ¿verdad? O escuchar voces también. Esas son las alucinaciones, escuchar voces que le orientan a hacerle daño al bebé o hacerse daño a sí misma. Entonces, eso ya llamamos psicosis. Y como es en el periodo de posparto, entonces se le llama psicosis posparto, que ya es más grave la situación. Psicosis posparto. Doctor, vamos a seguir hablando más de este tema cuando regresemos de la siguiente pausa, sobre todo cómo sobrellevar esta situación y cómo también prevenirla. Correcto. Cómo se puede prevenir la depresión posparto. Esto lo vamos a estar hablando cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no le cambie de canal, que enseguida regresamos. Thank you.
Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud a través de la frecuencia del canal 98. Gracias a todos los amigos y amigas que nos ven a través de Facebook. En esta red social aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua. También a quienes nos ven en YouTube, en esta plataforma, aparecemos como Asamblea TV NIC. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante, porque estamos tocando sobre la depresión postparto. ¿Cómo sobrellevar esta situación? Tenemos como invitado al doctor Antonio Novoa, quien es parte del equipo médico del Hospital Psicosocial José Dolores Flete, ubicado en el kilómetro 5 de Managua. Bueno, ya el doctor nos explicaba en el inicio del programa que una vez que la depresión postparto se extiende hasta 2 semanas, a más semanas hay que ponerle mucha atención. Mientras, una depresión que suele ser caracterizada por llanto, por tristeza de la mujer que acaba de dar a luz, es algo normal que se llama... tristeza postparto, o baby blue, que dura días. Días o unas 2 semanas máximo. Ya, cuando es mayor de 2 semanas, sí, hay que poner atención que puede ser una depresión. Sí. Ahora, doctor, ¿cómo esta depresión... ¿cómo hay que sobrellevarla? O sea, alguien que está metido ya, una mujer que ya está viviendo los síntomas, ¿cómo la familia puede ayudar? ¿Hay formas, hay terapia, hay técnicas en que se le puede ayudar a la mujer? Claro. Realmente es estar pendiente, ¿verdad?, de la persona que acaba de dar a luz. Estar pendiente y ayudarle. No dejarla sola, ¿verdad? Al apoyo es primordial estar con esa persona que tiene un nuevo bebé. Aquí tenemos que ver la pareja, tiene que recibir, como le decía, consejería y también los familiares que están cercanos, consejería para poder identificar los síntomas y cuáles son los síntomas que son normales y cuáles son los síntomas que nos pueden dar una alarma de que sí, esta persona necesita ayuda y llevarla a una unidad de salud. Pero lo principal es el apoyo familiar, no dejarla sola, ¿verdad? Ver y tratar las enfermedades que padece esta persona desde antes del embarazo. ¿Por qué? Porque en esta persona ocurren disminución de algunas hormonas femeninas. Y también ocurren desequilibrios a niveles hormonales que también pueden llevar a desequilibrio de otros órganos. Por ejemplo, la tiroides. Uh-huh. La tiroides tiende a disminuir su función cuando está en el periodo posparto y cuando está en el embarazo. Entonces, si esta persona padecía la tiroides, por ejemplo, antes del embarazo y antes del parto, entonces hay que hacerle chequeo en el centro de salud para ver cómo está esta tiroides. Porque si la tiroides está alterada, la depresión se va a agravar, eso es seguro. Me imagino también tiene que ver con la diabetes. Tiene que ver también con la hipertensión, diabetes, arterial. La hipertensión. Todos están relacionados porque tienen que ver con el estrés. En el periodo del posparto ocurre un estrés en la mujer, tanto en el embarazo como en el parto. Y después del parto, este estrés tiende a ir disminuyendo poco a poco. Sin embargo, las sustancias que se liberan durante el estrés están ahí y estas sustancias hacen de que las otras enfermedades se activen, por así decirlo. Entonces hay que estar pendiente de eso. Lo otro es incentivar a la mujer a de que no se aísle, sino que se relacione, por ejemplo, con otras madres que han tenido bebé, que han dado a luz, para que escuche de ella su experiencia. Uh-huh. Lo otro es el apoyo con la crianza, ¿verdad? El apoyo con la crianza del nuevo bebé.
entre más ella se sienta apoyada, entre más ella se sienta apoyada para la crianza del bebé, como también para ella misma, entonces estos síntomas de la depresión van a ir disminuyendo y esto le va a ayudar a ella a no complicarse. Lo otro es evitar algunas sustancias que puedan causarle más alteraciones. Por ejemplo, el alcohol, el tabaco, si lo consumía anteriormente, entonces evitar el consumo de esta sustancia después del parto, por ejemplo, también. ¿Qué otra cosa? Intentar dormir lo necesario, descansar. Las 8 horas. Correcto, descansar. Pero esto sabemos que es difícil cuando hay un bebé recién nacido. Claro. Entonces el apoyo. Precisamente el sueño, o sea, los niños duermen, ustedes saben, más, duermen bastante, duermen en la mañana, duermen en la tarde, duermen en la noche. Yo creo que el mejor consejo sería que aprovecharan la hora. Aprovechar que la el niño hora está dormido. Es correcto. Dormir, si es para posible, en la mañana, en la tarde, en la noche. Para estar más descansado. Y durante las horas nocturnas, lógicamente que debería haber un apoyo de la pareja o de las personas que están cerca para que se alternen y que esta persona pueda descansar, ¿verdad? Puede descansar. Porque el no dormir también le puede complicar más un síntoma. Ahora, hablemos de las consecuencias que puede traer la depresión postparto en los niños, en los bebés. ¿Cuál es la reacción? Obviamente la madre le está dando a amamantar. Uh-huh. Ella tiene depresión postparto. ¿Puede haber alguna enfermedad, alguna cosa que pueda transmitirle al niño? Porque al final está recibiendo toda esa energía que pueda tener la madre a través de la leche. Sí, claro. Los niños perciben todo de la madre. Lógicamente que van a haber cambios, pueden haber cambios en los niños. Pueden ser unos niños que estén llorando más, porque no reciben realmente el cuidado de calidad que deberían de recibir. Un niño que llora más, que no duerme bien, por ejemplo, ¿verdad? Es importante que saber también de que si a esta madre le presenta una depresión postparto y la llevan a una unidad de salud y en esa unidad de salud le prescriben, por ejemplo, antidepresivo, tiene que ser controlado por el médico, porque estos antidepresivos pasan a través de la leche materna también hacia el bebé. Medicamentos para dormir también pasan a través de la leche materna. Entonces tienen que ser prescritos por el especialista y tienen que estar controlados, ¿verdad? Para evitar problemas también con el bebé. Obviamente que el especialista, me imagino que le da la orientación de suspender la leche materna por cierto tiempo. Sí, el especialista, y ocupar la fórmula. El especialista va a valorar en ese momento riesgo-beneficio, ¿verdad? ¿Qué tan necesario es que use el medicamento o no lo use? Solo con terapia, ¿verdad? ¿Qué terapia? Hablando de las terapias, ¿qué terapias son idóneas o se pueden aplicar para disminuir la depresión postparto? Sí, estas terapias son aplicadas por personal entrenado, ¿verdad? Psicólogos entrenados o psicoterapeutas entrenados, ¿verdad? Pero sí, sencillamente los médicos de las unidades de salud pueden, con solo que le escuchen la demanda de la paciente, la escuchen y le den consejos sobre los consejos sencillos que yo les estoy mencionando ahorita, esto ayuda en gran manera. Existen técnicas especiales que la manejan los especialistas, como la terapia cognitivo-conductual, le llamamos, que es para mejorar la conducta y conocer más acerca de esta enfermedad, la terapia interpersonal, por ejemplo, la terapia familiar. Estas son terapias que se manejan con los especialistas en el tema y es un proceso de sesiones que tiene que estar acudiendo para que vaya habiendo cambios en el comportamiento y mejorando los síntomas. Sí. Me imagino que la medicina natural y las terapias complementarias también pueden ayudar. Claro que sí. Ahora que todas las unidades de salud, la mayoría de las unidades de salud tienen servicio de medicina natural y terapias complementarias. ¿Pueden ayudar? Claro que sí. Es una de las alternativas eficaces, ¿verdad? Que está... Una alternativa, aparte de la terapia farmacológica, claro que sí ayuda. Algo importante que quería mencionarle, usted hablaba de la prevención. Claro. Dentro de la prevención no solo está el hecho de ver el problema en el momento ya después del parto, sino durante el embarazo.
En el embarazo pueden haber situaciones de estrés hacia la madre, ¿verdad? Pueden haber muchas enfermedades. En el control prenatal que realizan en la unidad de salud, ahí todos esos aspectos tienen que abordarse y quedar registrados. ¿Qué enfermedades tiene la mujer en el embarazo? ¿Qué problemas de tipo de salud mental ha tenido? ¿Si ha tenido depresión anteriormente? ¿Si ha tenido otros trastornos del estado de ánimo en el embarazo o antes del embarazo? Desde ahí se debe de captar la situación. ¿Para qué? Para preparar a la futura madre para la nueva experiencia, porque es un riesgo, un factor de riesgo. Si esta mujer ha tenido otras experiencias de depresión, ya después del parto es mucho más probable que tenga de nuevamente depresión en el posparto. Okay. Doctor, ¿pueden llegar la familia que sientan que su hija, que su esposa, que acaba de dar a luz, estén estos síntomas? ¿Cómo pueden acceder al hospital psicosocial? Bueno, para ser valoradas por expertos así como ustedes. Porque... Claro que sí. A nivel nacional existen en los departamentos, en la mayoría de los departamentos, existen equipos de salud mental integrados por un psiquiatra, psicólogo y algunas tienen trabajadores sociales. Entonces, en las unidades de salud a nivel nacional, estamos hablando de centros de salud, puestos de salud, existe una red de relaciones, ¿verdad?, con estas sedes departamentales donde hay psiquiatras. Entonces, al momento de que se capta este paciente en el puesto o en la unidad de salud, tienen que iniciar la atención y, si es necesario, referirla al psiquiatra o al equipo de salud mental que tienen más cerca. Porque imagínese alguien del norte o alguien de la costa caribe, no van a venir al hospital psiquiátrico sino que tienen ahí su unidad de salud que le va a dar el tratamiento inicial de su problema, y de ser necesario pues acudirán o lo referirán al Hospital Psicosocial de Managua. Igual sucede aquí en Managua con las unidades de salud que tienen equipos de salud mental, los centros de salud están en capacidad con el psiquiatra o el psicólogo de atender estos casos, ¿verdad? Y luego ellos ya decidirán si lo remiten al Hospital Psicosocial para una mejor intervención, o en algunos casos para ingresarlos en el caso de la psicosis posparto, que esa sí debe ser ingresada a un hospital X, ¿verdad?, pero que sea atendido por especialistas en la salud mental, que tiene que ser psiquiatra, psicólogo. Ok. Le agradecemos, doctor Antonio Novoa, por su tiempo y habernos explicado sobre este tema tan interesante como es la depresión posparto, que suele aparecer en las mujeres que han dado a luz. Gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Les esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3:00 p.m., 3:30, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.